Pan y Circo Editorial por Jonathan Viale. Bueno, primero déjame mostrarte el daño reputacional que le hace a este país este papelón que contaba Lucas de tener un avión venezolano iraní estacionado en Argentina con supuestos vínculos terroristas, aunque ahora Aníbal dice que no. El mundo de España. El karma iraní vuelve a poner en alerta a la Argentina con un misterioso avión llegado de Venezuela. France 24. Avión venezolano con iraníes retenido en Argentina por sospechas. The Telegraph, el diario más importante del Reino Unido. Argentina inmoviliza avión de tripulación iraní venezolana. El País de España. Argentina retiene un avión de carga venezolano con tripulación iraní. La Tercera de Chile. Las dudas sobre el misterioso avión con tripulantes venezolanos iraníes retenido en Buenos Aires. CNN. Investigan a 5 tripulantes iraníes de un avión venezolano que quedó varado en Argentina. El Observador de Montevideo. Avión iraní retenido en Buenos Aires había intentado aterrizar en Montevideo. BBC News, muy importante. ¿Qué se sabe del avión con tripulantes venezolanos e iraníes retenido en Buenos Aires? ¿Vos pensás que esto es gratis? ¿Pensás que esto es una jodita que nos divierte a nosotros? El mundo vuelve a ver a la Argentina como un país asociado a la escoria internacional, ¿eh? El mundo vuelve a ver los aviones negros del kirchnerismo. El avión de Antonini Wilson, con la recordada valijita con los $800,000 en 2007. El avión de los hermanos Juliá, que trajo, ¿te acordás?, de contrabando 944 kilos de cocaína de Merca desde Barcelona en 2011. El avión de Southwest, que trajo de contrabando 60 kilos de cocaína, siempre con el kirchnerismo, ¿no? En 2004 desde Madrid. Y el avión venezolano-iraní, que todavía no se sabe para qué demonios llegó a la Argentina. ¿Vos te acordás quién era jefe de gabinete cuando llegó el avión de Antonini Wilson? ¿Te acordás? Aníbal Fernández. ¿Vos te acordás lo que dijo Aníbal el 21 de noviembre de 2009? Aníbal Fernández insiste en que Antonini Wilson no pisó la Casa Rosada. ¿Sabés lo que terminó pasando? ¡Ay, Aníbal! ¡Sos tan mentiroso, Aníbal! Apareció un video 48 horas después en el que se veía en la Casa Rosada al valijero Antonini Wilson. El gobierno argentino admitió la veracidad de las imágenes que muestran al venezolano Guido Antonini Wilson en dependencias oficiales dos días después de intentar ingresar ilegalmente a Argentina dinero que supuestamente iba destinado a la campaña de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y ha puesto a la defensiva al gobierno argentino, que por el contrario hasta ahora siempre sostenía lo mismo. Si en efecto Alejandro Antonini había estado en la Casa Rosada, ¿dónde está el video? Bueno, el video apareció. Bueno, ahora es el mismo Aníbal Fernández, muchachos, el que le baja el precio al avión venezolano-iraní. La historia se repite, primero como tragedia y finalmente como farsa, dice alguien que conozco. El problema es que hay demasiadas preguntas, Aníbal, querido, muy serias sin responder a esta hora. Muchas preguntas. ¿Por qué 19 tripulantes en un avión de carga? ¿Me lo podés explicar? ¿Por qué apagaron el transponder? Que es el dispositivo, ya lo explicamos, de identificación, de rastreo para la torre de control. ¿Por qué contrataron para llevar autopartes de Volkswagen a un capitán chavista? Relacionado con los servicios de inteligencia, un tipo, el capitán Cornelio Antonio Trujillo Candor. ¿Qué tiene que ver eso con Volkswagen? Un piloto de combate. ¿Para qué querés un piloto de combate llevando autopartes? ¿Alguien me lo puede explicar acá? Yo sé que es difícil la pregunta, ¿no? Un funcionario de Chávez. ¿El tipo tiene que saber combate para llevar autopartes? Raro, ¿no? ¿Por qué no frenaron el avión ante la advertencia de Paraguay de que tenía nexos con el terrorismo? ¿Por qué la PSA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que depende de Aníbal Fernández, Ministerio de Seguridad, les pidió sin éxito a YPF, a Shell y a Action que abastecieran de combustible al avión iraní? Y ellos dijeron, la verdad, no, es un quilombo esto. ¿Por qué estaba interesado PSA en eso? ¿Por qué Migraciones, señorita Cariñano, retuvo los documentos de los tripulantes, pero recién cuando volvieron de Uruguay y no antes? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nadie explica estas cosas. Escuchando al ministro Fernández,
La sensación es que el gobierno se quiere sacar rapidito el tema encima, ¿no? Es como que hay que cerrarlo el tema. Siga. Acá no ha pasado nada. Aníbal, yo lo que te pido, no te olvides, que los dos acusados de volar la AMIA de los cinco fueron comandantes de las fuerzas Quds. Al-Qud. Aníbal, ni se te ocurra hacerte el tonto con este tema tan grave. Tan grave. Solo para que tomemos dimensión de lo que estamos hablando, de la gravedad del tema, recordemos esto. Carlos Bianco, buen día. El llanto se puede volver a repetir. Es en este momento. Volaron la AMIA. Igual que en la embajada de Israel. Estoy enfrente de un edificio que está a punto de desplomarse, enfrente de la AMIA, de 8 pisos. Están retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños. Quedó destruido, piden ambulancias. Hay gente destrozada, mutilados, escombros por todos lados. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. Una bomba estalló en una dependencia de la comunidad judía. Pastor al 600. Aparte de gran cantidad de bomberos que ya están trabajando en el lugar, edificios a punto de desmoronarse, todos los edificios en la cuadra destruidos. Aníbal, querido, el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán cuando volaron la AMIA era Ahmad Vahidi, que es el actual ministro del Interior de Irán. Y el otro acusado es Mohsen Rezai, actual viceministro de Economía de Irán. Los mismos que volaron la AMIA y masacraron 85 personas en territorio argentino están gobernando ahora Irán, el país que nos mandó el avioncito. Desde ese país, Irán, Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, dijo la semana pasada que Alberto Fernández había hecho un discurso firme, claro, valiente y puso todo en su lugar. Tiene 4 patas. Tiene cola. Ladra. ¿Adivina qué es? ¿Adivina? ¿Por qué será que al gobierno le urge cerrar este tema? Porque, che, los veo muy apuraditos con este tema, ¿no? ¿O es una sensación mía, Aníbal? Tal vez porque a Cristina siempre le preocupó el tema Irán. ¿Para vos cuál fue la causa más grave que yo tuve, la acusación más grave que tuve? A ver, si coincidimos. Uy, la de Nisman. Ah, bueno, todos coinciden. Bueno, que me embargo, claro. Que me también pidió el embargo. Dice que esto, el Víctor está loco ahora que le dice... Sí, hoy también... Aparte metió la pata con esta última denuncia, pero mal. Es mala hija de puta. Mal hija de puta. Y el que la manda a hacer eso es Sergio Massa. Sí, yo no tengo duda de eso, ¿eh? Hay que invocarlo también a ese hijo de puta. Quédate con la primera parte de la escucha, aunque la segunda es más divertida, ¿no? Cristina dice... A ver, Oscar... Para vos, ¿cuál es la causa más grave, la acusación más grave que tuve? A ver si coincidimos. Y Oscar le contesta, y lo de Nisman. Ah, bueno, todos coincidimos, le dice Cristina. Sí, señora, todos coincidimos en que usted nunca explicó su relación real con la República Islámica del Irán. Todos coincidimos en que usted, señora de Kirchner, nunca explicó su cercanía, su cariño... Por Luis D'Elía, lobista iraní histórico de la Argentina. Revista Noticias, Luis D'Elía defendió Irán. Tienen una avenida que se llama Argentina. Y otras cosas más tienen. Todos coincidimos, señora de Kirchner, en que nunca quedó claro por qué habían entrado 2 iraníes a Uruguay cerca de la fecha de la muerte del fiscal Nisman. Vos sabés que estuvieron en Uruguay, nunca se habló de esto, muy poquito... La trataban de loca, Carrió, entre el 16 y el 22 de enero de 2015. Y Nisman, ¿cuándo murió? El 18. Todos coincidimos en que el presidente Alberto Fernández es un pusilánime que cambió su propia versión sobre la muerte del fiscal Nisman. Francamente, Alberto no tenía la conducta de un suicida. Sinceramente, no era un hombre depresivo. Era un peleador por naturaleza. Creo lo que está diciendo la justicia hoy en día. La prueba más contundente es que fue un suicidio. Y porque además me da la impresión que él sentía que había encontrado
la punta del ovillo para desentrañar el espantoso pacto que el gobierno firmó con Irán. Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. Nadie, absolutamente nadie. La primera que no cree que se ha suicidado es Cristina Fernández de Kirchner. Y en el caso de Nisman, yo estoy convencido como usted, que fue un suicidio. Yo lo trataba a Nisman nada más. Nunca sentí que él fuera un hombre psicológicamente tan alterado como para suicidarse el domingo. Al día de hoy dudo de que se haya suicidado. ¡Guau! Qué extraordinario compilado, Gaby, te felicito. Impresionante, chapó. Este es el mejor resumen de lo que es el gobierno argentino. Va, de este presidente. Impresionante, la verdad. Después me gustaría ponerlo de vuelta. Qué bárbaro, Alberto Fernández, ¿eh? Contradecirse con algo tan duro como es la muerte de Nisman. Digo, hay que recordarlo esto. Con lo del avión iraní, viene perfecto, ¿eh? Perfecto. Que se suicidó, que lo mataron, que se suicidó, que lo mataron. Otra vez relaciones carnales con Venezuela, con Cuba, con Irán. Otra vez aviones negros, sin explicación. Y otra vez Aníbal Fernández, negando cosas que después se dan vuelta. Vos sabés que esto no es gratuito y te lo digo muy en serio, estoy muy preocupado. Ranking de países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional. ¿Dónde está Argentina? En el mismo lote, puesto 96, que Irán, Nicaragua, Corea del Norte, Venezuela, Siria y Somalia. Estamos en el pelotón de la escoria del mundo. Kirchnerismo nos metió en el eje del mal. No es una exageración. No es un verso, no es chamuyo el eje del mal. Vamos a países patrocinadores del terrorismo internacional según el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Puesto número 1, Corea del Norte. Puesto número 2, Cuba. Puesto número 3, Irán. Puesto número 4, Siria. ¿Cómo nos llevamos con Cuba y con Irán? Bueno, al parecer bastante bien. Al parecer bastante bien. Vamos ahora al ranking de inflación. Inflación interanual en el mundo. Primero Venezuela, 222%. Segundo Líbano, 206%. Tercero Turquía, 70%. Cuarto Argentina, 60%. Quinto Irán. Mirá quién aparece. Irán, 39%. ¿Entendés mi punto? En todos los rankings de corrupción, de lavado de dinero, de terrorismo, de inflación también, aparecen los mismos países. ¿Sabés por qué? Porque una cosa lleva a la otra. Porque el capital, la guita, el capitalismo, huye de los países asociados con terroristas, con violentos y con autócratas. Y lo más grave de todo es que nos quieren convencer, escuchá esto, de que los iraníes eran instructores de vuelo. Toma cada una de las decisiones que tiene que ir tomando. Ahora, después lo que está todo el tema este de por qué había iraníes y venezolanos. Es una cuestión muy simple. Le estaban enseñando a pilotear el avión. Los iraníes que estaban. Ah, ese dato no lo teníamos. Los iraníes que estaban allí. Y son los que. Esta es una presunción. Los iraníes que estaban allí son instructores. Son instructores. Sí, sí. Y me da la cuenta más o menos, porque 5 iraníes, 14. Venezolanos estaban instruyendo a 2 tripulaciones más o menos para ese avión. Son aviones que tienen su complejidad para llevarlo, Visto, adelante. Pero su... para llevarlo adelante. Fíjense. ¿Pero esta es información o es una? No, esta es una deducción. Es muy probable. Me parece que eso es lo que sucedió y por eso estuvieron iraníes, iraníes y venezolanos. Totalmente. Qué show increíble que armaron. La verdad tiene razón Duan, ¿no? Qué bárbaro. Ah, pero es una opinión esto. ¿Es una opinión del tipo? ¿No lo tiene chequeado? Bueno. ¿Cómo es posible que este hombre siga siendo en este momento director del AFI? Agustín Rossi. Acá me mandaron el currículum de Agustín Rossi. A ver. Agustín, escucha. Sos 7 años concejal por Rosario, 10 años diputado nacional, candidato a gobernador de Santa Fe, derrotado como siempre, ministro de defensa de Cristina Kirchner, te robaron un misil TOW 2, te robaron 160 fusiles FAL, te robaron 38.400 balas, ministro de defensa Alberto y ahora director de la AFI. Este muchacho es el director de la AFI, el que acaba de hablar, que dijo que son instructores de vuelo los iraníes. Esta gente nos tiene que proteger del narcotráfico, del lavado de dinero y del terrorismo internacional. ¿Te cabe alguna duda de que estamos en peligro? Luisito, Yusef, ¿te enteraste?
¿De qué? ¿Qué pasó? No sabes nada, me llamó Parrilli recién. Se firmó el acuerdo Argentina-Irán en Etiopía. Sí, sabía. Salió en todos lados. Hoy en la mañana. Hoy en la mañana. No, estoy en Bavia, yo. Estaba... ¿En serio, boludo? Hoy a la mañana se... Estoy en el campo, boludo, acá no hay una mierda. ¿Sabes que te iba a llamar? Pero es que ¿qué lo voy a llamar? Ya debes saber, decía yo. No, impresionante, impresionante. Pero yo pensé que sabía, campeón del mundo, por Dios, yo... No, boludo, me dijo Carrillo y recién, me quiero... Pero además, si es mi cumpleaños, ¿qué? Esto se lo ha firmado, el día de mi cumpleaños tengo un... Feliz cumpleaños, Luisito, querido, feliz cumpleaños. Sí, escúchame, firmó Timerman y Salehí, sí. Y ahí está todo lo... Bueno, yo te voy a contar algo, entre nos... Sí. El memorándum ese, lo hemos escrito hace 6 años, con una persona, lo presentamos, nos dijeron es inviable. Hoy se firmó. Podcast Radio Rivadavia AM 630. Todo el día.